Muy bien, muy bien. ¡Cachao! Ah, no, no. ¡Yo lo atrapo! ¡Aquí no, Chan! Bienvenidos a otro episodio del Sillón Mágico, en donde vamos a estar jugando Mario Party 8 para el Wii. Sí, teníamos que volver a revisitar esta joya del Wii, esta obra de arte. Pero con nosotros está Pito la Calaca, Roger el Gladiador, Tony la Calaca número 2 y Poncho el Waluigi. Es que son familia. Waluigi. Pito y Tony. Primos cagapalos. Soy la Calaca chumana. El Wario cosplayando de Waluigi. Como cuando Roger se disfrazó de mí, güey. ¿De mí? No, yo de una mí. Vez me disfrazé de Pito. Sí. Okay. No podemos poner la foto. Sí, sí podemos. Sí, sí está pública. Sí, la tengo. Sí, pero se va a ver tu cara. La censuramos, hay poquito. Hay poqueta. Okay. A tu izquierda. Este Mario Party sí. Yo también lo voy. A tu izquierda. Oye, siento. A tu izquierda. Y amo a usted. Es que ha estado viendo mucho anime, entonces ya ves que es de que... Mi voz el primer día que veo anime. Hola. Mi voz el segundo... Mi voz el tercer día. ¡Core va anime de Inden Kango! Ay, está muy bien esto. Muy bien, pues tengo muy malos recuerdos de este Mario Party. La última vez no la pasé nada bien. ¿Cuánto cuestan las estrellas aquí? 20. Las estrellas cuestan 20 aquí. Y oh sorpresa, por cierto, se me olvidó decirles algo. El día de hoy me toca poner el castigo. Y ah, ya sí. Se los dije fuera de cámara, pero ustedes no lo saben. El perdedor de este castigo va a tener que reactuar el video de Canelita. El video de El Día del Plátano. ¡Es el Día del Plátano! Como ven, ya estamos ensayando. Bueno, ya están ensayando, yo no puedo perder. Es lo padre de poner un castigo. Sí, así pasa. Y pues, qué bueno que no estás fumando para que no agites la lata. Exacto. Y ese está bueno. Nomás hacerlo así como que para adelante, ¿no? El primer player pone los controles nomás para saber si se hace... Sí, ok, ya. Vámonos. Balancean hacia la izquierda, hacia la derecha y... ¡Balanceame esto! Está bien chiquitillo. Dije estos, no esta. ¿Están bien chiquitillos? Uy, esa concentración. Pero podemos ver cómo Daisy, usa su falda para nivelarse. Qué bárbaro. Y luego tenemos a Ponchito ahí intentando hacer algo, pero se no. Este es el juego de Daisy. Este sí, es el juego Daisy de Daisy, mamó, y la balancina. Sí, Daisy se mamó. Tú y yo andábamos en las mismas, con el control así, güey. ¿Y no era así? Es poquito, nada más. Si le haces yo demasiado... Yo también le hago así para no... O sea, porque no se me esté moviendo. Sí. Sí, pero no avanzaba. O sea, yo estaba... Sí, el tuyo de repente se detenía también. El turno del hombre ojos de chichis. No quieres entrar en discusión. No. Exacto. No, ya aprendí a elegir mis batallas. No, pues... O que es para pinche abajo... Bueno, sí, para darte la vuelta, güey, pues... Es que sí, exactamente, sí, pero... Pues sí. ¡Ah! Ponerme a contar ya tan temprano, güey. No te pongas a contar, por ciento más. No. 1, 2, 3, 4... 5, 6... 6, 7, 8... Y quedas ahí atrás, ¿está 7. Bien? Y si ganas el minigame del pasado, estás a 2 pasos. Del pasado, voy a viajar en el tiempo. Martín. ¿Por qué dije? ¿Qué dije? ¿Del pasado? ¿Qué pasado? Sí, ¿qué pasado? Es el minigame del pasado. Es que... ¿Qué, güey? Saca tu DeLorean. Vámonos, mira voy cómo giro. Voy a tener que escuchar esa repetición porque no tengo la menor idea que dije. Pero bueno, mi punto que decía era que... ¿Mi punto que decía? El punto que decía. Sí, el siguiente minigame. ¿Para qué te fuiste para allá? La changa. Ok. Te va a llevar ahí. Ay, y de todo modo no tienes, güey. Yo pensé que este te daba monedas. No, ¡dale! ¡Lo estoy picando! ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Si al final yo perdí. Pues muy bien. Paco, bien. Pues es para quitarles ahí un lugar de la changa.
¿Ahora se hizo Bowser o...? Sí, ahora es Bowser. Uno. ¿Ves? Todo estaba fríamente calculado. Ándale, fríamente calculado. Lo único que haces es poner a Bowser ahí. Pero pues yo ya estoy ahí. No paso por ahí. Según yo, nomás la va a mover el lugar, ¿no? No está nada grave, güey. Cero grave. ¿Y siempre hace eso? Hizo favor. Okay. Estaba bien pinche, güey. Pero, ¿ves qué bueno que lo hice? Si no, este güey yo hubiera comprado la estrella. ¿Quién es tú? La princesa. No, porque va para el otro lado. Creo uno. Time out. Y por eso niños tienen que apagar sus celulares cuando van al cine. Ahorita ya no se verán los palomitos. Sí. Nada más por eso ahora vas a hacer la banana en el video. Alguien te va a chupar. Right. Es el día del pito. Órale, quería correr, viejo, usted. Sí. Mientras uno está aquí haciendo su mejor actuación de un plátano. Estaría con Mar. Actor de plátano. ¡Chiqueñol! Bananas en pijama. Aquí no sabes qué día es hoy. Me imagino por el contexto el día del plátano. No, el día del plátano. No lo supiste. Porque ahora vas a hacer. ¿Y qué tal si tú pierdes? ¿Te vas a chupar a ti? Ok. ¿Por qué? ¡Saco! ¿Por qué? ¡Next! Lo sentimos. Sí, va a ser otro de esos aparentemente. Sí, sí. ¿Qué hace este? Manda a volar al que tengas enfrente o por el que pases al principio. Este turno largo. Saco, yo tiré uno. Yo te diré 21 más que eso. Tirere. Horizontal, ajá. Pido la última. Okay. La de mero abajo. Ok, pues yo. Ah, pues yo la de arriba, güey. Ok, Fito la de hasta mero abajo y Poncho la del medio. Y Roger la de hasta mero arriba, ok. Yo mis cuatro. Okay. Yo hasta mero arriba. Okay, Roger hasta mero abajo. No se confundan y escojan. Yo abajo. Roger, dijiste abajo. Ya, yo abajo. Yo abajo. Yo sé que lo hiciste adrede aquí, ¿no? Y lo peor del caso es que funciona, güey. Este pelele que ya cambió, güey. Oye, tú eres abajo, espérate. No. Mira. Te detesto, Rodolfo. Te detesto, güey. Es que no entienden que Fito quiere ser el plátano. No. Ay, Rodolfo. También la cagaron ahí abajo, güey. No, pero güey, me tardé menos en recuperar la cruz. Cuidado, vas de refondo otra vez. No, te faltó la chompa de ahí arriba. Sí, pues me piqué a usted, güey. No, esa última, Tony, la. Es que la está bien difícil para los que están solos. Sí, está cabrón, Más si tienes un plátano en el equipo. Los plátanos no se mueven. Sí, aparentemente. Se tuercen nada más. Se ponen negros. Y ya. Eat your spring. ¿Me como tu nada más brincas o cambias de lugar? Brincas. ¿Hasta dónde? Hasta el lugar con alguien. O sea, te vas con alguien, no lo cambias de lugar. Ah, sin ver, ¿verdad? Te ves conmigo. Contexto, Tony se sabe todas las trampas de este juego. Sí. No me sé todas las trampas, pero pues le atino a ese pedo. No, es sin ver. Todos queremos que seas panelita el día de hoy. Pues hay que apurarle porque. ¡Wow! Fito. Me salió bien. Fito acercándose un paso a dejar de ser canelita. Así es. Porque él quiere ser la banana. Así es. Quiere ser chupado.
Ah, sí, no lo sé. Ah, sí. Eso sí, no estoy seguro. ¡Ñocheñol! ¡Ñocheñol! Espérate, si el ciseñol, el chicheñol es agudo, entonces el ñocheñol es de ñocheñol. No, porque toda la canción nunca le cambia la voz. Ah. Por más que diga pepinillo, va a seguir usando la voz. Pero es lo pues. Así no funciona la vida, por algo. Es parribelio. Sí, es parribelio, papá. Pero es que mira: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14. No sé si contaste la cosa verde, pero esa no se cuenta, creo. Ajá. Sí, no se cuenta. Es que si son 16, ¿cuánto tiré? Nada, ya me Le puedes dar para atrás. Es que puedo caer en el dom, creo. No, 13, no llegas. Saco, estabas contando 16 y tenías 13. Creo que lo mejor que puedes hacer es ir por la estrella ahorita. Eres el único que tiene lana. No, pero si caía en el dom que me llevaba la estrella. Eso sí, eso sí. ¡Mira! Ande. ¡Oigan! Pues vamos. No, sí, pues sí, vámonos. Pero te vas a llevar tus monedas. Y te van a picar la cola. No, este no. Este no pica cola. Y buenas monedas, güey. Sí, buenas monedas. Y justo lo que Duncan, ¿no? El doctor. Digo, es y, el, cierto, y las wey. Estrellas están por ahí, ¿no? La estrella está por ahí. No, no la tenía. Ah, es cierto, ya la cambiaron. La tenía enfrentito. ¡Enfrentito, Ninashi! ¡Estaba el tren! ¡Me voy contigo, Fito! ¡Hola, Poncho! Ah, les iba a decir, el primero que... Ahora sí, si alguien tiene un Spring, estaría bien, güey. Tienen el 50-50% de caer ahí. No, de hecho, un tercio, porque no puedes caer contigo mismo. ¡Doy! ¡Ah, doy! ¡Oh, doy! ¡Doy! Pero probablemente alguien ya salga de... Así es, puede ser. No lo sé, quizás, a lo mejor. Fito, por favor, sea un Fito y tira uno. Poncho, por favor, sea un Poncho y no. O sea, si el Poncho no va a tirar un 1. Exactamente. ¿Controls? ¿Controls? Ah, tienen que hacerle así. Más como batiendo huevos. Así. No, un poquito menos pronunciado. Así mero. Así. De hecho, si le puedes hacer como huevos, así es como yo le hago para darle el chingo. Ándale así. Si ¿Sí sabe cocinar el mijo? ¡Payaso del mal, güey! Quiero estar incluido. ¡Ah! Sí. ¿Quién ganó, güey? Batió sus huevos muy bien. El rojo bate muy bien los huevos. ¿Cuál fue tu estrategia? Batir los huevos. ¿Sí? ¿Sí te funcionó? Sí, la verdad es que creo que sí es más fácil así que hacerle así, güey. Sí, es más esfuerzo. Así es como ya le hice la vez pasada, que me acuerdo que... ¿Cómo? Quiero verlo en la cámara. Muy bien, muy bien. ¡Cachao! Ah, no. ¡Yo lo trapo! ¡Aquí no, Chan! ¡Pito Jiménez! No, ¿Fito no. Jiménez? ¡Fito Jiménez! ¡Gracias, Fito! Ahí está tu uno. Sí se la cantó, güey. Se la cantó. ¡Qué huevo! Te vas a sacar uno con su suerte también, ¿no? Eso es muy posible. Ah, es que con que agarre esa estrella me voy en sí, nachas. Yo también. Sí. A este sí le van a picar la cola. ¿Sabes qué sería lo más grave? Que Poncho se lleve tus monedas y luego no ganes el minigame y no te alcanzas la estrella. Ah, no, te la dan gratis. Regaladas. Olvídalo entonces. Sí. Ah, te sale bien, güey. Sí, no, lo tomo, lo digo, no. Me molesta. Ah, el tongo, pero. Pero Poncho va a tirar uno, güey. No sé. Poncho... Además que tiene un candy, no sé qué sea. ¿Qué tarde algunas? Sí, bueno, entonces probablemente te van a quitar el monedas. Me las quitas. Uy, uy, uy. Buena uy, uy, uy. Tatus está ganando todas las monedas ahí así por haber, güey. Sí, va muy bien. Pero pues, pongo también, pero minigames. Chingada. Taco, güey. A la izquierda es rojo, a la derecha es azul. Yep. Padre, hay 251 por ahí. Pues sí, Poncho, nunca va a tener la oportunidad de tener a alguien más. Ah, ok, pensé que lo volabas. No, no, yo también por un momento me pseudo preocupé, pero nah. No llega, bueno, más se quita. Nada más te hizo daño. No, y sí me quitó unas cuantas monedas. Pero... Y es por educas. Está bien. Re bien. Ya, tu mejor tirada era sacar 10, Poncho, así que ya, sácate.
Y obviamente no está en ti, ¿verdad? Porque está en... Está en... Límpele, límpele. Este, güey. Ah, esa, es así. Mi recomendación, este es así, literal. Así. No, dice que es... Ah... Hacia ya, dale, ya, ¿por qué le haces así? No me tapes, es que ya dale. Yo lo hago. Necesito que la chompa sí. De aquí no me tape. No, no pasa nada, Pancho. Para que... picarle start. Ah, ah, eso sí. Le picas start en el control. No, gracias. Quiero que ah, ¿verdad? Pinche nalga. Y van más, más chiquitos los movimientos. Así. Ándale. Usa tu temblorina normal del cuerpo. No me encanta. Isaac. Venga, no. Muy bien, tú. Creo que tú. ¡No! ¡Ganaste por donde no! Sí, estuvo Poncho, pero yo sí vi claramente que terminó. Y Pito me iba ganando, güey. Sí, al final me bofeé. Yo estaba siendo muy grande. Agarraste un chinga en la segunda, que fue cuando te dije, pero luego ya después ya te cansaste. Sí, me bofeé.